a este ejercicio, calcular cuántos números pares de tres cifras se pueden formar con los dígitos del 0 al 7. A propósito de la aplicación del principio multiplicativo en combinatoria, ¿se comprende esta estructura? Son tres cifras: centena, decena y unidad. Me es súper importante que ustedes comprendan esto. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, perfecto. Parto desde el 100. El 99 no me sirve. El 80 y tantos tampoco, porque si no aquí no se escribe nada. ¿Cuántos números puedo poner aquí de los que están aquí? ¿Cuántos puedo poner aquí? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números en total. ¿Sí o sí? Sí. Perfecto. Oye, si hay alguien con duda que no está entendiendo, dígame, profe, pare, pare. Vuelva un poquito atrás o explíqueme esto. Denle chiquillo. Son 8 números en total. De estos números, ¿cuántos puedo poner aquí? No tema equivocarse, no pasa nada. Sin temor. Dos. ¿Todos dijo quién? Yo, no sé, digo, es que profe, tengo una pregunta. Para que un número de tres cifras sea par, ¿lo que importa es la unidad o todas las cifras del número? ¿Con quién hablo? Con Lorenzo. Lorenzo, ¿me puedes repetir la pregunta, hijo, que está interesante? A ver. Para que un número de tres cifras sea par, ¿importa el número que esté en la unidad o cada número que esté en la unidad decena y centena? Que esté en la unidad. Buena Bueno. pregunta, buena pregunta. Esa es una pregunta, Profe, se podría decir, la historia de la humanidad. Antes de esa pregunta y después de esa pregunta. o sea, yo podría colocar cualquier número en centena y decena, pero sí o sí un número par en la unidad para que el número sea par. Cualquier número que esté aquí. Sí. Buena pregunta. De los números que están aquí, sin temor, chiquillos, relájense. De los números que están aquí, ¿cuántos puedo poner aquí? Voy a seguir insistiendo en eso. ¿Por qué? Porque es ahí donde el tercer ojo se tiene que abrir y tiene que ver esta cuestión. Aquí, tiene que imaginárselo aquí. El profe me está dando del 0 al 7. De estos números, ¿cuáles puedo poner aquí para partir el número? Sin miedo. Joel dice tres números. Aquí, Joel, puedo poner tres números. ¿Cuáles serían esos números, Joel? Lo estoy leyendo en el chat, por si acaso. Micrófono nomás, Joel. El 2, el 4 y el 6. Joel dice que puedo poner el 2, el 4 y el 6, porque él dice es par, es par, es par. Pero acabo de responderle a tu compañero Lorenzo que el par tiene que estar aquí y con eso son pares, no en la centena. Ahora, fíjate en esto, Jan y Francisco y Palomita. Dice que se pueden poner todos los números, ¿cierto? Yo parto con el 1, 123. Listo, pero no es par, no importa. 123. ¿Existe? Sí. El 572. ¿Puedo partir con el 5? Sí. ¿Quién se dio cuenta de qué pasa? ¿Puedo ocupar todos los números que están ahí? ¿Quién se dio cuenta? El 300, lo que sea, también lo puedo ocupar. El Profe, de hecho, 400, lo que sea. Perdón, al tiro te escucho, hijo. El 400, lo que sea.
¿También lo puedo ocupar? Sí. Pregunta, ¿puedo ocupar todos estos números? Ahora sí te escucho, hijo, perdona. Que de hecho mi pregunta igual tiene que ver con eso, a preguntar de que el número era importante por la unidad, no por todos los números. Sí, está bien. De hecho, por ejemplo, el 12 es par o impar. Por. Para todos, ¿el 12 es par o impar? Amiguitos. Par, profe. Par. ¿En qué te fijaste en el último, en la unidad? Perdón. Disculpen. ¿El 24 es par o impar? Par. Par. ¿Por qué? ¿En qué se fijaron? En el 4. En la unidad. O sea, esto es irrelevante. Yo siempre me fijo en la unidad. Continuamos después del recreo. Che, el Nachito salió corriendo. Ahí apagamos la grabación.